entre ellos son de cultura española, pero que están divididos en varios estados. ¿Cuál es el problema de eso? Muy bien, pasamos a las preguntas ahora de Francisco. Francisco José Novo. Bueno, primero saludar al profesor, que hace ya siglos que no nos vemos. Aquellos buenos tiempos de Santiago, tiempos rancios. Sí, sí. Que algún día volverá. Volverá. Conte, Berña. Nada, y primero, bueno, podría haber sido ya la primera pregunta, pero bueno, una definición breve de capitalismo, liberalismo y conservadurismo. Breve así, porque si no es muy extenso el tema. A ver, el capitalismo, tal como lo entiendo yo, es un sistema económico que los ahorros o los excedentes los invierte de forma capitalista. O sea, que busca el ahorro, usarlo para producir más, o para producir más producción. Bueno, y no tiene que ver con el comercio. Cuidado. Los críticos del eurocentrismo, etcétera, siempre inciden, pues, Bing Wong o Gunter Frank o bueno, los autores que explican estas cosas son normalmente de izquierda, inciden que Europa no tenía nada de peculiar, en el sentido de que comercio ya lo había en la antigua China, muy desarrollado, por ejemplo, o en la India. Había pues, letras de cambio, había sistemas incluso bancarios. ¿Cuál es el problema? O incluso había capitalismo, por ejemplo, había libre comercio pues en la antigua Roma o los griegos. O sea, no es una cosa nueva. Incluso había instrumentos mercantiles relativamente sofisticados. ¿Cuál es el problema? Que no eran capitalistas. El rico chino, el rico antiguo, el rico medieval, cuando ganaba dinero... ¿Qué? Lo gastaba. Lo compraba en tierras, compraba prestigio. Compraba un título de nobleza que le costaba mucho dinero, o compraba tierras, o buscaba casar a su hija o su hijo bien, le compraba un matrimonio con algún noble, pero no lo reinvertía en hacer más grande la fábrica, o hacer una cosa más grande, sino que ganaba dinero, pero no reinvertía el dinero. Y tampoco había herramientas suficientes, por ejemplo, no había bolsas, ¿no? No existe, por ejemplo, caracteriza a un país como capitalista, no es que haya bolsas de valores, esto es que pueda comprar o vender empresas, ¿no? O que pueda financiarse a través de tipo de cosas. Entonces, el capitalismo es un sistema que tiene una serie de herramientas, pero básicamente es una aptitud hacia el mundo. Es decir, yo lo que ahorro, lo ahorro, pero lo ahorro de forma productiva. No lo ahorro para gastarlo después, pues, repito, en una boda o en un terreno así que es muy bonito, pero que ya no, sino que lo reinvierto. Y eso requiere un temple moral característico que tenía, por ejemplo, los vitorianos, ¿no? Es decir, el vitoriano cuando ahorraba, según dicen las leyendas, según dicen los libros, los Forsyth, por ejemplo, ¿no? Esas novelas de John McWhorter, que lo describen muy bien, vivía del interés. Tengo 1.000 libras, 1.000 libras me rentan 100, y 100 me rentan 10, vivo con 10, y el resto lo reinvierto siempre. Pero claro, a este ritmo, cada 7 años duplica el nivel de vida, pero nunca tocaba el principal, digamos, ¿no? No tocar el principal, no tocar el capital principal, sino que acostumbrarse a vivir solo de las rentas que genera ese capital. Claro, eso requiere un temple moral, requiere un sacrificio, requiere una actitud cara al futuro tremenda. Eso es lo que explica. Y vienen los debates de Max Weber y todos los autores sobre si eso requiere algún tipo de ética o de religión especial para llevar a cabo. Y algo de eso hay. Pero básicamente es eso, es un sistema económico. No es natural. No es natural. Natural es comercial. Sí, la economía natural, por ejemplo, que dicen los carlistas y todos estos, sería más bien, o sea, comercial, agricultura, claro. Y, o sea, no hablan de invertir ni de nada de eso. Claro, por eso mucha gente no lo entiende y por eso mucha gente no le gusta, porque el capitalismo, a ver, natural en el ser humano no es nada. Todos somos en buena medida artificiales, desde el idioma que hablamos, hasta cortar el pelo, hasta ir vestidos o usar jabón. Eso es todo cultural, no es natural. El mono no tiene jabón, tiene el Paralelopithecus, una cosa así, no tenía jabón, ni tenía tijeras para cortar el pelo, ni nada así por el estilo, ni tenía organizaciones sociales como las nuestras, simplemente pues, vivía en su grupo. Todo lo que tenemos nosotros es en buena parte es cultural. El capitalismo también es un aspecto cultural, pero no es natural al ser humano. Porque incluso puede ser difícil porque lo normal es comer y gastar y no pensar, no tener
perspectiva del futuro es un artefacto cultural, pero bueno, artefacto cultural como es la escritura, por ejemplo, ¿eh? O como es la contabilidad, son artefactos culturales que tiene el ser humano, sin los cuales mal funcionaría, pero no son tangibles, son intangibles, ¿no? Son aspectos intangibles de la vida, pero las normas de cortesía son cosas que no están en ningún sitio, pero sin ellas podríamos funcionar, o los códigos lingüísticos, o una serie de aspectos. Pues el capitalismo también es un aspecto cultural, pero que requiere de una mano de obra y de una mentalidad determinada, y no todo el mundo pues lo entiende, no todo el mundo, sobre todo porque no se explica, y es difícil de explicar, ¿no? Y no es intuitivo, sino que es contraintuitivo. Y requiere, repito, de una serie de valores previos. Por eso no nace en todas las partes del mundo, solo nace en algunas partes del mundo. No el comercio sí. El capitalismo, pues repito, es primero, es un sacrificio para reinvertir. Y eso no es normal entenderlo. Entonces, el liberalismo tiene tantas definiciones como autores. El liberalismo, tal como lo entiendo yo, es una filosofía política que busca tener más o menos un gobierno limitado. Entonces, pues acaba con el absolutismo, o sea, y que no sea discrecional. Entonces inventa, por ejemplo, documentos como artefactos como la división de poderes, o artefactos como pues las constituciones que delimitan o dan derechos, ¿no? Esa es la idea de del liberalismo. Lo que pasa es que tiene tantos nombres, tantas cosas. El liberalismo puede ser desde el liberalismo más próximo a lo que tenemos nosotros hasta la socialdemocracia, el socialismo. De hecho, el liberalismo americano es de izquierdas. Y el conservadurismo, claro, es más complejo el conservadurismo. El conservadurismo trata, digamos, de limitar la velocidad del cambio o de que no todo lo que existe ahora es malo, ¿no? Entonces se trata de conservar ciertas instituciones y ciertos valores. ¿Qué pasa? El conservadurismo, claro, el conservadurismo también es mudable. El conservadurismo actual sería defender lo que hay ahora. Conserva la revolución, dicen los carlistas, dicen conserva la revolución. Sí, claro, pero digo, entonces, más que como idea me gusta definirlo en términos sustantivos, en términos concretos. Defender algunos valores que entienden yo que son funcionales. Defenderlos, cuando hablo de defenderlos, no hablo de imponerlos, que es un problema que tiene mucha gente, que piensa que ponerlos por el Estado ya se va a cumplir. Y fue uno de los errores del franquismo. El franquismo impuso una suerte por la fuerza de conservadurismo cultural. Y en cuanto se levanta la cosa, aún lo estamos pagando el día de hoy. Esa imposición por la fuerza del franquismo de los conservadores. Aún lo estamos pagando el día de hoy, porque todo lo que suene a aquello es mal visto o es rechazado. Y además no se puede poner, porque repito, en cuanto levantas digamos, la fuerza o dejas de prohibir cosas, la gente se te vuelve en contra. Las normas no deben ser impuestas por la fuerza, deben ser fuertes por imitación. Por imitación, por convencimiento intelectual o por imitación. Entonces, hay valores que a mí me gusta recalcar, por ejemplo, es la virtud es esta de ser puntual, de ser serio, que son valores, digamos, serios, de cumplir la palabra, de hacer lo que prometiste, de pagar en su debido plazo, ese tipo de cosas así, de ser industrioso, ser trabajador, no solo trabajador, cuando decimos en el trabajo, es que el trabajo tiene que estar bien hecho, ¿no? Es un trabajo, incluso con cierto amor, ¿no? Sé que es difícil de entender a día de hoy, pero hacer una cosa con cierto amor, cualquier trabajo se puede hacer con cierto amor, un panadero puede hacer un pan que sepa con gusto, que sea bien, y que mi pan lo hice yo, y es un pan que estoy orgulloso de él, o como hacen algunos obreros en Japón, este coche, este Toyota, Toyota o algunas marcas lo firman. El grupo lo firma, este coche lo hicimos nosotros, tiene un fallo, somos nosotros la culpa. Entonces este coche no va a tener fallos, porque lo hicimos nosotros, ¿no? Esa idea de no solo de hacer el coche, sino de hacerlo bien, sin fallo, hacerlo. Y es lo que diferencia, por ejemplo, la calidad del trabajo entre unos países y otros, por ejemplo. No todos los países tienen exactamente la misma, aunque sean trabajadores, no tienen exactamente la misma cultura del trabajo, ni la misma, ese tipo de valores. Por ejemplo, yo una cosa que siempre me llamó la atención, es una curiosidad que no tiene nada de teórico. Cuando doblan, cuando se hacen las prendas de alta calidad de altas firmas, eso no lo hacen, por ejemplo, en países asiáticos, porque solo una obrera francesa es capaz de doblar el vestido de la forma correcta y de empaquetarlo de la forma correcta. Y eso no es fácil de hacer, de empaquetarlo con ese mismo, con esa cosita, que todo quede perfectamente, con sus alfileres, con sus cosas, sí, perfecto. Y eso no es fácil de hacer, porque solo queda una cultura.
no de un aprendizaje, se puede aprender, pero de una cultura del amor, de que quede todo perfecto, que no tienen todos los pueblos de la tierra, es que pueden tenerla, porque hay que explicarlo y hay que enseñarlo. Y ese tipo de valores son los que hay que conservar, ¿no? Pues la familia tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, aunque se le critique mucho, como unos años 60, pues, los libros de William Reich y ¿no? de los aquellos autores del 68, de Marcuse, que criticaban la institución familiar. Pues la familia tiene cosas muy buenas, por ejemplo, y creo que es una cosa muy, muy interesante a conservar, o determinados valores, ¿no? Pues eso, pues desde la buena educación, desde la pulcritud, ese tipo de cosas a mí me parecen muy, muy interesantes, y creo que son buenos, creo que son muy interesantes socialmente, y creo que se están perdiendo. Pero la defensa no tiene que ser por la fuerza, ahora tenéis que ser todos así, ¿no? Si no, bueno, pues con ejemplo, con cosas y por el estilo. Muchos de esos valores se transmiten, por ejemplo, por la religión. La religión, uno de los factores que dice Harry, por ejemplo, es que era una forma muy barata y muy fácil de transmitir valores de éxito, de transmitir valores exitosos. Más o menos quien cumple los valores religiosos le tiende a ir mejor que quien no los cumple. Para cumplir una religión si no tienes fe es más complicado. Pero aún así, es una cosa que te llevaba a una vida más o menos ordenada y una vida próspera. Si quieres ser próspero, claro, pero tampoco hay obligación de ser próspero. Yo sí insisto mucho en eso. Pero a mí me gusta ser, me gusta que haya comida en las tiendas, me gusta que tener bienes, poder comprar, sobre todo para mí, poder comprar libros tranquilamente, que me lleguen por correo nada más pedirlos y cosas, pues, esas cosas a mí me gustan mucho, pero requiere toda una infraestructura, una logística, unos valores que son los que hay que mantener, no destruir. Dime, no. Cuando muchos definen el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida de la otra persona, ¿qué le parece esa definición? O sea, porque se oye mucho a Milei, por ejemplo, se le oye, bueno, a Rayo, el respeto del proyecto de vida, digamos. El respeto no se puede imponer, así me explico. Yo lo que no puedo es interferir en él, que es muy distinto. O sea, no puedo imponer por la fuerza un concepto de vida. Ahora, hay formas de vida que a mí personalmente no pueden gustarme más o menos, ¿no? Yo lo que no puedo hacer, claro, pero el liberalismo sería respetarlo, eso sería en cierto modo respetar pecado. A ver, son cosas distintas. Yo no tengo derecho a interferir en la vida de otro, pero no tiene por qué gustarme la vida de otro, que es muy distinto. No es lo mismo tolerar que respetar, ¿no? Claro, lo tolero, pero yo no tengo por qué de tener una forma de vida apreciarlas o valorarlas. Sí, algunas costumbres que hay en el Islam, a mí no me meteré con él, para mí no me parece muy dignas de respeto, con todos los respetos, ¿no? Pero otra cosa es que vaya yo allí y les dé una paliza o les haga una guerra, no les haga una guerra, pero no tengo que esperar ni aprobarlo. Sentido de recuerdo la frase de Hoppe, ¿no? La frase de Hoppe que dice de homosexuales, comunistas y demás tienen que ser removidos físicamente, ¿no? No lo defiendo. Si no lo defiendo. Depende del derecho de propiedad que tenga. Pero claro, eso también puede aplicarse a un heterosexual, puede aplicarse a un liberal. Es decir, una persona en su grupo, lo que está diciendo, supongo, es que en su grupo pues no las vivirían personas de esas características. Yo también supongo que los demás tienen derecho a excluir así en ese tipo de debate. No me refiero tanto a ese tipo de cosas, que normalmente no me meto mucho con él, porque tampoco me afecta mucho. Ni me parece mal que sean personas homosexuales ni que vivan como quieran, ¿no? Eso es un problema. Pero no es eso, pero hay formas de vida que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, formas de vida, pero todo el día drogada, pues está bien, pero nosotros defendemos el derecho a la droga, pero no me parece una sociedad positiva. O sea, en sociedades en África, por ejemplo, que están todavía mascando una cosa que se llama cat, ¿no? Vale, y las ves allí, están todo el día allí tirados allí en la calle mascando esa cosa, están como dormidos a posteados, ¿no? Así están todos así. Bueno, pues está bien su derecho de consumo de droga, pero leías fácil. ¿Qué? Están felices. No me parece que sea un modelo digno de imitar, no sé si me explico, ¿no? No. Preferiría que mis amigos no fueran así, o las personas que aprecio yo que no sean así, si fueran de esas cosas, intentaría, sin importar, que se quitaran de esas cosas, nada más, ¿no? Es decir, no es eso, pero no tengo por qué tolerar ese tolerar sí, pero no aprobar esas formas de vida, ¿no?
Hay gente que está todo el día jugando a las máquinas todo el día y cosas por el estilo. Está bien, está en tu derecho, no me voy a interferir en él. Pero claro, si me parezca bien, pues no me parezca bien. Si veo a un alumno y tengo confianza y le hago este tipo de cosas, pues intento decirle, no imponer que, bueno, que así no vas a. Entonces me explico. ¿Vas a llevar o no vas? ¿Qué? Ahora, no vas a llegar. Yo no le voy a decir, no le voy a imponer nada, ni debo imponerle nada. Por eso repito. Las costumbres buenas, ese tipo de cosas, se aprenden con el ejemplo. No se aprenden con la prohibición. ¿No? Y eso es lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí recalcar. Simplemente que lleven la vida que quieran, pero que tengan algún tipo de modelo o de valor. Que, claro, si quieres ser próspero, si quieres tener una vida ordenada, a lo mejor no la quieres tener, ¿no? O que vas a tener una serie de consecuencias al final de tu vida, si no eres un poco previsor, no sé cosas, pues eso explicárselo y decírselo. Después, si lo quieren seguir o no, ya es otra cuestión. Pero no creo que, y sobre todo, más que decirlo, dar ejemplo. Al hacerlo tú. Creo que es lo más importante. Porque si se olvida mucho el papel del ejemplo. Y siempre estamos a prohibir y deberíamos y cosas por el estilo. No. Hazlo tú. Y sobre todo, empezar por uno mismo. Eso es una cosa también de Confucio, de los chinos. Hazlo tú. Y si te va bien, ya los demás te copian. Como Pablo Iglesias y la cuarentena, ¿no? Claro, ese tipo de cosas son las que destruyen moralmente. Por ejemplo, tú ves Merkel, puede caer más o menos simpática, pero Merkel está en cuarentena. Claro, pero el otro no la respeta, pero pues se la manda a respetar a los demás. Eso no es buen ejemplo. Eso es una cuestión de lo que estoy refiriendo. Es decir, si tú ves un gobernante porque es austero y que es así, pues la gente también se va. Y sobre todo, no solo los gobernantes, los líderes. Lo que llaman los líderes sociales, ¿no? Las personas que son referentes de los demás. Si yo veo que los referentes de la juventud de ahora, pues tampoco son especialmente ejemplares, ¿no? Con excepciones, obviamente, pero veo que incitan mucho a una vida, estos youtubers, esta gente así, ¿no? Cuidado, que tampoco me meten en el cuerpo, incitan como una vida así muy de fashion o de. Vacío. De gasto. ¿Sí qué? Diga. De gasto y de gasto, dar imagen. Y de expresarte a través de bienes y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es lo más anticapitalista que hay. Los capitalistas viejos no iban así, iban con, no compraban ropa para presumir y cosas por el estilo. Iban. Una cosa que siempre me llama la atención es que Amancio Ortega, histórica, ahora está jubilado, ¿no? Pero comía siempre el menú del obrero con sus trabajadores. Eso es dar ejemplo, por ejemplo. Eso es dar ejemplo. Que es muy rico, vale, pero allí lo ves comiendo el menú con la gente. Es una cosa que da mucho ejemplo. O sea, o ver al, pues a los presidentes, no tiene por qué ser demagogia, ¿no? Pero bueno, que ves que a un alcalde pues, comiendo un bistec, vale, ese tipo de cosas a la gente le gusta, que lo ves que también no, por eso tienen tanto esto algunos políticos, porque es populismo, lo hacen por otra cosa, sí, pero lo hacen, y están allí con su gente, y esas cosas le gustan, y los líderes culturales también, los líderes sociales también deben dar un ejemplo, ¿no? A mí siempre me gustaba mucho Cruyff, por ejemplo. El futbolista, no sé si lo conocen ustedes. Claro. Era el futbolista. Bueno, pues decía la leyenda que tus compañeros tenían Porsches y Ferraris y él tenía un Ford Fiesta. Rápido. Claro, pero. Rápido. Nunca le faltó dinero, no se reunió con sus compañeros, con muchos de sus compañeros. Pero daba ejemplo, no necesitaba más, no necesita expresarse, ese tipo de cosas, él ya es él, no hace falta que pero ese tipo de ejemplos de austeridad, de vida sencilla, así están, ya, pero yo creo que los modelos que hay ahora son de corto plazo, de gasto, de presumir, de aparentar, de estas cosas que dicen ahora, yo no ando mucho en las redes, ¿no? De dar like. Volvemos a preferencia temporal ahí también, ¿no, Miguel? Sí, sí. De dar like. Y de cosas así por el estilo, parece que es muy superficial, no hay un valor de a ver, voy a esforzarme, voy a estudiar o una cosa así, sino incluso lo veo en los académicos, en muchos intelectuales, lo que les busca es que le den likes y hacer tweets y cosas por el estilo, en vez de decir vamos a hacer un trabajo serio, estudiar humildemente, calladamente, en casa, en los libros, y no intentar destacar en todo, ni intentar hablar de todo lo que no sabes y cosas por el estilo. Y yo veo que hay cierta depresión de eso, entonces me gusta mucho que haya conservar esos valores ahora. Por la fuerza, no. Un liberal no es respetar, porque repito, a mí no tengo por qué gustarme determinadas costumbres que veo yo por el mundo. Ahora, no me voy a meter con ellas, a eso me estoy refiriendo, no tengo derecho a interferir con ellas. La tolerancia es a priori, el respeto es a posteriori, ¿no? Efectivamente, el respeto además no es algo positivo, tienes que ganártelo tú.
Yo no tengo derecho a que me respeten, ni que me quieran, ni quieren ser mis amigos. En todo caso, tendré que ganármelo yo, si hago algo que los demás aprecien, pero no tengo yo derecho a ese tipo de cosas. Ahora, tolerancia sí, que no se metan conmigo, que no me agredan. Ahora, que los demás me aprecien, no. Que los demás aprecien todo lo que yo hago, no. No tengo yo ese derecho. Es lo que digo, tengo que ganármelo yo, y no tengo derecho a ganármelo.